Amigos amantes de la palabra de Dios, ya está usted en la fuerza, está en la palabra, como miércoles a miércoles. Y hoy vamos a tener un evangelio preciosísimo, un evangelio en donde vamos a cambiar de evangelista. Estamos en el ciclo B y bueno, pues ahora vamos a empezar a manera de introducción con un evangelio precioso que yo pienso que todo mundo ha oído hablar de este evangelio, y se trata de la multiplicación de los panes. Un mensaje que el Señor, una enseñanza que el Señor quería dar en un sentido y que para nada apreciaron o pudieron tomar aquellos judíos, porque después vamos a ver estas próximas semanas, poco a poco, pues vamos a ir internándonos en este capítulo número 6, que es el discurso del pan de vida. Hoy solamente vamos a tener esa pequeña introducción, que es esa multiplicación de los panes. Y para ello están aquí mis amigas, Vero Sal. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos. Qué bueno que otra vez están por aquí con nosotros, analizando un poquito la palabra de Dios. Y más que nada, pues yo quisiera pues que le pidamos a Dios ahorita, bueno, ahorita en la oración, que pues que nos llene de su Espíritu Santo para que podamos entender realmente lo que Él quiere y no lo que a lo mejor físicamente se ve. Exacto. Lo aparatoso, ¿no? La parte esa de milagro. El Señor hacía muchos milagros, pero no era de ninguna manera un milagreo. Y está con nosotros también, muchas gracias, Ángeles Carrasco, porque vino apuradísima, casi no tenía aliento, ya respiró, ya está todo en orden, y aquí está ella. Te agradezco mucho que esté con nosotros. Gracias, Jorge. Buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven. Buenos días, Vero, Beto y Miguel. Y pues estoy muy feliz de sí haber podido llegar y de estar un miércoles más aquí con ustedes. Y bueno, pues en este momento de saludos, como siempre, queremos saludar a todas las personas que son tan amables de visitarnos, de vernos y escucharnos a través de Gloria TV. Pues les damos las gracias, a ver, ahorita me ayudas. A México, a nuestro país, a España también, Costa Rica, muchas gracias. A Colombia, a Estados Unidos, a Cuba, muchas gracias. Y miren, está juntito Estados Unidos y Cuba ya. Restablecieron sus relaciones, bendito sea Dios, gracias al Papa. Argentina, muchas gracias. Puerto Rico, Honduras, El Salvador, República Dominicana, Venezuela, Guatemala, Panamá, Nicaragua, Perú, Canadá y nos seguimos aquí. A Brasil, a Francia, a Chile, a Ecuador, Australia, Bolivia, Polonia, Uruguay, Turquía, Bangladesh, Belice, China, Filipinas, Rusia, Sudán, Singapur, Siria, Tailandia, Tanzania y Ciudad del Vaticano. Pues hasta todos estos rincones de todo el mundo, vaya nuestro abrazo en Cristo. Y muchas gracias por estar con nosotros, por decidir prender la computadora y pues no ver a lo mejor otras cosas que pueden ser pues menos importantes, porque no hay nada tan importante como la palabra de Dios, que es el mismo Dios. Y bueno, pues vamos a comenzar como debe de ser, como todo católico comienza su día, como todo católico comienza sus comidas, sus actividades y también como las termina. Pero hoy vamos a comenzar con nuestra oración, Vero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te queremos pedir el día de hoy que nos llenes de Espíritu Santo, para que nos puedas iluminar este entendimiento que a veces no lo entiende y queremos solamente buscar cosas aparatosas. Señor, te damos gracias porque el día de hoy hiciste un milagro, y ese milagro es que estemos vivos. Gracias porque pudimos despertar, gracias porque estamos aquí una vez más escuchando lo que nos dices. Te pedimos, Señor, porque el día de hoy que analizamos esta bella palabra de la multiplicación de los panes, te pedimos, Señor, porque así como multiplicaste esos panes, multipliques tus bendiciones y multipliques todo lo que nosotros necesitamos tener para ser mejores servidores tuyos. A veces tenemos muy poco que darte, pero sabemos que si te damos ese poco,
tú vas a poder hacer maravillas. Simplemente te pedimos porque tengamos esas ganas, Señor, de poderte dar lo que tenemos para que tú hagas maravillas. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias. Te damos gracias, Señor, y también a ti, Madre nuestra, porque el Señor Jesús ha querido que seas nuestra madre, también te tenemos muy presente. Y miren, queridos amigos, o todos los que nos están escuchando, yo ya he puesto esta imagen de nuestro Señor que nos regaló Beto, y que la ponemos aquí siempre para pues, recordarnos que Él, y que podamos hacer conciencia de que Él está presente, que Él está en nuestras vidas, que está en nuestros corazones, y aquí lo estamos viendo, lo estamos observando. Y hoy este evangelio pues trata precisamente de eso. Algunos se preguntarán, bueno, ¿y por qué no un teólogo, un exégeta o siquiera un sacerdote, verdad? ¿Por qué no nos habla acerca de eso? Bueno, pues la misión universal de la Iglesia es esa, precisamente ir a proclamar el evangelio. Y si recordamos los evangelios anteriores, pues hemos visto cómo el Señor nos mandó de dos en dos, ¿verdad?, a proclamar el evangelio, mientras que Jesús se quedaba acá esperando a ver cómo lo hacían de dos en dos. ¿Qué razón tiene el Señor? Jesús no se equivoca nunca. Eso lo pensábamos ahora que hemos ido a cubrir a los peregrinos. ¿Cómo es importante siempre ir de dos en dos para ir a una misión? ¿Cómo se apoya uno, verdad? Y la fuerza, ahora sí que la fuerza está en la palabra, pero en este mismo programa, pues también ese dos en dos, porque podrían ser tres también, ¿verdad? Como estamos aquí, o cuatro o cinco, pero cómo nos apoyamos y cómo ustedes allá en casa, pues están siendo enviados, están recibiendo esta palabra del Señor, pero finalmente no se pueden quedar con ellas apoltronados ahí en una poltrona, ¿verdad?, sino que hay que salir y cumplir la voluntad del Señor. Hablaremos también de las diferencias de los conceptos, por ejemplo, de la ley, de obligación y de responsabilidad o moral, o cuando ya lo hacemos por gusto, por ejemplo, cuando vamos a misa, cuando nuestros papás nos empezaron a llevar a misa en aquellas ocasiones, yo creo que nadie de niño iba así con mucho gusto, porque íbamos a cumplir, íbamos por obligación, y es sí una obligación dentro de los mandamientos de la Iglesia y dentro de los mandamientos de la ley de Dios, el tercero para ser más precisos, santificarás los domingos y fiestas de guardar. Pero a lo que estoy queriendo ir es a la parte que me llamó más la atención. Yo ahorita les pregunto a mis compañeras qué es lo que más les llamó la atención, y es el detalle de que hubo un solo muchacho que fue el previsor. Un muchacho que llevaba pues bastante bien su lonche, ¿verdad?, sus sándwiches, eran 5 panes y 2 peces, entonces había previsto, y esto fue lo que más me llamó la atención, porque el Señor, seguros estamos, que podía hacer el milagro, pues de la nada, hacer un chasquido con los dedos, o usar la hierba del campo, o el agua de la lluvia, o el aire, de la nada, como dice Ángeles, poder. Sin embargo, prefirió que fuera a través de un muchacho. Y esto es lo que me llamó la atención, que Dios quiere la intervención humana, que Dios quiere que sea a través de su Iglesia, a través de sus apóstoles primeramente, después con la tradición, a través de sus obispos, de sus sacerdotes y de nosotros mismos. ¿Qué fue lo que más les llamó la atención a ustedes? Pues también esa parte, porque, bueno, como que en todos los evangelios que habíamos estado oyendo aquí en La Fuerza, habíamos tratado un poquito de lo que nos decía el Padre Güences en el Retiro Vamos, de ese 1%, ¿no? Exacto. Que Jesús ponía el 99% y para nosotros solo poníamos ese 1%, como dices, Jorge. Dios puede hacer todo el 100% y más, pero siempre nos incluye, ¿no? Como que es un trabajo en equipo, como la dinámica de Dios, como ese compañero que a veces como que cuando trabajas en equipo, pues realmente quieres que el otro trabaje, no quedarte tú solo ahí haciendo todo, pero también quieres compartir tus, pues las aptitudes que tú tienes
por lo del otro, ¿no? Y aunque el otro pues no sea muy bueno o tú no seas el bueno en el equipo, que a lo mejor te cueste trabajo hacer cosas, como que siempre es satisfactorio el hecho de haber trabajado unidos, ¿no? Y pues sí siento que eso es lo que más me llama la atención. Y también como el decir, no sé cómo llamarlo, como pues esa parte de que Jesús es como muy... Bueno, estaba viendo como ahorita esa imagen, ¿no? Que tenemos aquí, que están dos brazos tomados, el brazo de Jesús y el brazo del hombre, como decir, Jesús sabe lo que necesitamos, Él sabe lo que quiere, pero siempre hace falta como el tomarlo, ¿no? Como hace una vez también el padre Güences, aquí el director de Vamos, que a veces decimos, no, ¿para qué le rezo a Dios si Él ya sabe lo que necesito, no? Y Jesús escucha tu corazón aun cuando no le digas nada, pero también es ese papá que quiere que le cuentes, ¿no? Y igual las mamás muchas veces ya saben qué te pasa, pero es como ese quererle ir a decir, la mamá también quererte escuchar. Y pues no sé, son como esas dos cosas las que... Me fascina, y ahorita vamos a ahondar más en este concepto que ha manifestado Ángeles, que Dios espera de nosotros el 1% nada más, que Él va a poner el 99%. Y así, así es como funcionan las cosas de la fe. Analicen ustedes todas estas personas que se han acercado a Jesús pidiéndole alguna cosa, el ciego, ¿se acuerdan? Que le pregunta a Jesús, ¿qué quieres que te haga? Pues que vea. Pero ese ciego, pues tuvo que pasar la pena de gritar, ¿no? De exponerse ante la multitud, de ser humillado, en fin. Y ese 1% le valió que pudiera ver. Ese 1%, por ejemplo, en el paralítico, aquel que bajan cuatro amigos, ¿verdad?, para que el Señor lo sane de ese impedimento para poder caminar. Ahí ni siquiera la fe había sido de la persona que recibe el beneficio, el milagro. La fe había sido de aquellos cuatro amigos. Entonces, es hermoso, y chequen ustedes cómo siempre la fe actúa de esa manera. Primero, por delante, ese 1%, ese pequeñito 1%, para que el Señor obre su milagro. Vero, ¿qué te llamó más la atención a ti? Pues a mí me llama la atención que Jesús no resuelve todo de un momento. Jesús obviamente está viendo que hay muchísima gente y Él sabía lo que iba a hacer, como dice el Evangelio. Pero sin embargo le pregunta a Felipe, oye, ¿y cómo vamos a comprar todo esto? ¿En dónde vamos a comprar? Le tomó el pelo a Felipe. Tenía mucho sentido del humor nuestro Señor. Y como dices, ya sabía lo que iba a hacer. Y le pregunta, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pero eso a mí me llama la atención porque yo creo que Jesús, y ahora en la actualidad, si nosotros vemos, a veces esperamos a que nos resuelva todo. Y a lo mejor nos está preguntando, oye, ¿tú qué vas a hacer? Como, ¿qué se te ocurre que vayamos a hacer en esta situación? Tu 1%, por favor. Y entonces ya él dice, bueno, pues, dice, ni 200 denarios alcanzarían. Y si nos ponemos a pensar, acuérdense que cuando es el jornal, les van a pagar un denario en todo el día. Entonces imagínense, 200 denarios, sí. Estamos hablando de 200 días sueldos, de trabajo, exacto. O sea, 200 sueldos. Entonces sí es bastante dinero lo que se necesitaba para todas esas personas, y tan solo para que comieran un pedazo de pan, como dice Felipe. Entonces a mí me gustó mucho esa participación de Jesús, que nos pregunta, ¿tú qué vas a hacer ante este problema, ante esto que tienes en este momento, en esta situación? ¿Qué vas a hacer a lo mejor con esta enfermedad, o qué vas a hacer con este nuevo proyecto? Jesús ya sabe lo que va a hacer, tiene un plan maravilloso, pero quiere ese 1% que tú participes. Eso a mí es lo que más me llama la atención en este evangelio. Bueno, pues yo creo que ustedes, queridos hermanos, allá en casita también están coincidiendo con este punto de vista, pero si les parece, vamos a escuchar el evangelio para ver qué es lo que nos dice el Señor el día de hoy. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte
y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe, ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió, díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida, tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente, les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos, «Recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien». Lo recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes, llenaron 12 canastos. Entonces, la gente al ver el signo que Jesús había hecho decía, «Este es, en verdad, el profeta que había de venir al mundo». Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Pues ahí tienen, queridos amigos, esta preciosidad de Evangelio, que pues yo no sé si estén de acuerdo ustedes, que a mí me parece la parte central. Ya de toda la Biblia, ya el Concilio Vaticano II decía que la Eucaristía es la fuente y el culmen de nuestra fe. Bueno, pues en este capítulo 6 de San Juan está todo lo que el Señor dice, matiza, remarca, vuelve a decir, y vamos a ver poco a poco en estos siguientes domingos cómo llega un punto en que los discípulos, la gran cantidad de discípulos, y en este evangelio nos marca que eran 5,000 hombres, nada más hombres. Ya luego vemos por qué, tenemos que ponernos en el contexto histórico, ¿no? De por qué no menciona a las mujeres, pero supongan que era una cantidad igual de mujeres y niños, por lo menos, había 10,000 personas en ese momento. Jesús había logrado una iglesia ya de 10,000, 12 personas, 10,000 esta multitud y los 12 apóstoles. Y de repente hay un momento, porque este capítulo es largo, tiene 68 versículos, de los cuales pues yo creo que más de 40 versículos está hablando acerca del pan de vida. Hoy nos vamos a centrar nada más en la introducción, pero llega un punto en que se empiezan a ir, que creen que el lenguaje es muy duro del Señor, porque les dice, esto es mi carne, que tienen que comerla, y esta es mi sangre, que tienen que comerla para encontrar vida eterna, y ellos dicen, este lenguaje es muy duro de entender, y se empiezan a retirar. Y yo pienso en la actualidad, para alguien que ha logrado ya pues ese cúmulo de personas, 10,000, una iglesia ya de 10,000, pues yo creo que les diría, hombre, yo creo que lo están entendiendo ustedes como muy literal, espérense, les voy a explicar. No, el Señor fue radical. Y por eso estoy pensando un poquito en nuestros hermanos protestantes, que ellos toman la Eucaristía como un recuerdo, como un memorial nada más, y sin embargo es algo tan real que no se hubieran ido estos discípulos si no hubieran entendido qué es lo que trataba el Señor de decirles. Y más aún a los 12 que quedaban, a sus apóstoles que él les había pedido que lo siguieran, les dice, y ustedes también se quieren ir. Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, no podía ser de otra manera, le contesta, ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Esto nada más para subrayar, queridos
hermanos católicos a que se instruyan, a que vean la Biblia, a que absorban las maravillas y no se queden nada más en la parte intelectual o usando la razón, sino que hagan llegar todos esos conocimientos y todas esas revelaciones que hace el Señor a su corazón y de ahí al Espíritu, que es el lugar de encuentro con el Señor. Pero bueno, vamos a entrar en materia y yo les preguntaría qué personajes tenemos en este evangelio. Bueno, tenemos a Jesús, tenemos a Felipe, a Andrés, que es el que les dice que aquí hay un chico. Bueno, el muchacho que trae los peces. Nutrido de personajes, ¿verdad? Y aquí resalta Felipe y Andrés, ¿verdad? Andrés era hermano de Simón. Exacto. Muy bien. El lugar, ¿en dónde estábamos? El lugar lo situamos en el Mar de Galilea o Tiberiades. Y a mí me parece interesante hacer como un resumen muy rápido de todo lo que hemos venido viendo, de cuál es la pedagogía de nuestro Señor para llegar a este punto. Estamos en este tiempo, en un periodo de vacaciones de la escuela. Un poquito antes, pues fueron las graduaciones, se ofrecieron muchas misas, ¿verdad?, para el cierre de ciclos. Entonces, un poquito estaba yo haciendo el símil y vamos a recordar rápidamente desde el domingo 11 con Marcos, en que empieza ese proceso, le habíamos puesto esa palabrita, proceso, que pues menciona el Señor a qué se parece el reino de los cielos y menciona esa semillita que es sembrada y que va creciendo sin que el agricultor se dé cuenta. Eso nos llamó mucho la atención y pensamos que es un proceso. Es un proceso de enseñanza, de crecimiento en los apóstoles, en sus discípulos y en nosotros mismos. Tiene que haber un proceso. Luego, el domingo 12 fue la borrasca en el mar. La seguridad y la garantía de que no se hundiera esa barca, pues era que Jesús iba ahí. Lo han despertado y el Señor ha increpado al viento, al mar, y se ha calmado. Yo siempre digo que se estaba haciendo el dormido, estaba esperando. Domingo 13. Estaba esperando el 1%. Por lo menos, despiértame y pídemelo, ¿no? Luego el domingo 13, el poder de Dios. En estos milagros, empieza a hacer grandes milagros el Señor con la hemorroísa y con Jairo. Bueno, pues se ha resucitado y ahí sobresale una palabra, Talita, con muchacha, a ti te digo, levántate, muchacho, a ti te digo, levántate, no importa la borrasca del mar, no importa qué negro esté ahorita, va a venir la calma. Y a ti te digo, el Señor te dice, levántate. Luego, el domingo 14, en esta enseñanza, Marcos nos decía que el Señor había entrado a Nazaret, su tierra, y había sufrido allí un fracaso, porque nadie le hizo caso, y bueno, aunque se admiraron de la sabiduría, pues lo echaron para afuera, y ya no pasó nada. El domingo 15, yo le puse el nombre de la graduación, porque Jesús envía a sus apóstoles, que se supone que ya estaban enseñaditos, ¿verdad? Ya estaban muy aleccionados, los envía de dos en dos a pues otras ciudades a que prediquen el reino de los cielos, y una graduación sui generis, porque una graduación sin grado, sin túnica, sin alforja, sin pan, sin dinero, sin nada, pero ellos van ya graduados. Domingo 16, pues ya regresan y entonces el Señor los invita. ¿Qué pasa después de la graduación? Pues lo que están teniendo esta semana los niños, a las vacaciones, un descanso, ¿verdad? Y entonces Jesús los invita a pues irse a ese retiro, a esas vacaciones, pero no es a olvidarse de Cristo, que hemos escuchado en varias homilías, el señor obispo en la Noria con los peregrinos, les dijo que se refería así a un retiro, pero estar con Dios, a incluir más en nuestra oración el elemento del silencio, y no siempre estar pide, 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 sino estar con el Señor. Creo que sucedió que ya pues, había ganado la multitud, ya lo estaban esperando, y se ponen a trabajar. Se compadece el Señor y empieza a predicar. Lo que nos enseña también que antes que el descanso,
antes de las vacaciones, si se presenta, pues hay que predicar. Y nos vamos, llegamos ya a este domingo 17, donde vamos a cambiar de Marcos a San Juan, la multiplicación de los panes y la introducción al discurso del pan de vida. Esto es el capítulo sexto. Bueno, ahora sí, vamos a entrar ya de lleno. Vamos a ver los hechos. La gente lo sigue, pero por la razón equivocada. Pues porque había visto todo lo que estaba haciendo, entonces pues dice, vamos a seguirlo, algo tiene. Miradito, ¿verdad? A ver qué es lo que hace el Señor. Y ellos, recordemos que se van por el mar, y es mucho más difícil y más tardado seguirlos por la tierra que rodear todo. Sin embargo, les gana y llegan antes. Luego, Jesús y los discípulos suben, dice la Escritura, suben al monte. Y yo, saben que lo estoy ligando mucho con lo que es la misa. En todas las iglesias, pues las modernas sobre todo, y muchas antiguas también, hay una escalinata para subir al atrio, ¿no?, de la iglesia. Y esa escalinata quiere decir que subimos y que salimos del mundo para entrar a un lugar sagrado. Desde que toca en nuestro pie el atrio, pues es un lugar sagrado. Seguimos caminando y va a haber todavía otras escalinata a un lugar donde solamente el sacerdote sube y que se llama presbiterio, ¿verdad? Entonces el presbítero sube a esas dos escaleritas o tres al presbiterio para empezar a proclamar la palabra del Señor. Y aquí la Escritura dice que Jesús y sus apóstoles subieron al monte y se sentaron, como si se sentaran en la cátedra. ¿Qué piensan acerca de esto? Pues sí, no me había puesto a pensar, pero sí, la verdad, ahorita que dices así en las iglesias, pues sí, es el ir subiendo, que todo tiene un significado que a veces nosotros no sabemos. Por ejemplo, el otro día, hablando también de lo que es la Eucaristía, de que decían que pues la fila que hacemos pues es una peregrinación para poder ir, precisamente una procesión para poder ir a recibir el cuerpo de Cristo. Y pues no me había puesto a pensar ahorita precisamente en esas escalinatas que tú dices, donde está en alto. Ahí sí yo pues veía, ¿no?, cuando el sacerdote o sobre todo el obispo se sienta a dar la cátedra, es precisamente, o sea, se sienta en esa silla especial en la, la sede, es precisamente porque va a enseñar. Y ahorita me llama la atención también porque precisamente la orilla del mar también es un lugar de enseñanza, por eso Jesús en ese momento se pone ahí a enseñar. Es un lugar de enseñanza, y cuando vemos que sube al monte es cuando es una revelación de que subes a hablar con Dios, pero la enseñanza normalmente es ahí en lo que es la orilla del mar. Bueno, pues vean queridos amigos, cómo nos va llevando el Señor a esto que era como una preparación. Yo pienso que era como la primer misa, el signo de la primer misa que estaba celebrando ahí, porque van a ver lo que sigue. Dice en el siguiente párrafo: estaba cerca la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? Cada misa es una Pascua, ¿verdad?, del Señor, aunque hayamos pasado ya el tiempo de Pascua, precisamente, cada misa que se celebra, pues es una Pascua nueva. Bueno, y dice aquí en la Escritura que estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos, y viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe, pobre Felipe, ¿verdad?, le tomó el pelo: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Imagínate, Ángeles, que tú eres Felipe, y tú dirás aquí al Señor, y te dijera, ¿qué hacemos? ¿Cómo compramos pan? Yo creo que se siente uno como, primero como halagado, ¿no?, porque ya te escogió el Señor, porque ya eres de sus discípulos, y eres de los servidores muy cercanos, has oído todo y has visto todos los milagros y toda la enseñanza del Señor.
y te pregunta como, vamos a decir, como la secretaria, te dice, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Y bueno, pues tú tomas esa pregunta y se te empieza a ocurrir cosas, ¿no? ¿Qué se te ocurriría? A lo mejor en esta época ir a la esquina al Oxxo. Pues siento que más que halagada me sentiría muy nerviosa, ¿no? Porque es como cuando te preguntan, no sé, en la escuela, el maestro, y es decir, pues si usted no sabe, ¿cómo voy a saber yo, no? O sea, como que, no sé, le preguntas una duda, el maestro, déjame investigar, y dices, vale, pues si no sabe, pues yo menos, ¿no? Más bien, para mí hubiera sido como esa reacción, y si Jesús realmente me lo preguntara de corazón, pues, no sé, me hubiera sentido como incómoda, ¿no? De como de no saber qué decir, no sé. Sí, ellos decían, mándalos, ¿no? Mándalos a los pueblos cercanos, porque ya se está haciendo de noche y, o sea, sentían la angustia, la ansiedad que muchas veces sentimos, bueno. Y también la, yo creo que la impotencia de decir, no le vamos a encontrar a todos. Exacto, exacto. Y además eran, ya habíamos dicho, eran remaros para la pesca, ¿no? Nunca sacaban nada de estos pobres y no tenían redes ni barcas ahí a la mano. Bueno, pues continúa. Y les hace la pregunta para ponerle a prueba, dice aquí la escritura, para ver si iba a poner ese 1% del que estábamos hablando, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Y Felipe le responde, pues ni 200 denarios nos alcanzan. Ya Vero dijo la cantidad excesiva, que ni de chiste lo tenían los apóstoles en ese momento. Luego dice otro de los discípulos, el hermano de Simón Pedro, Andrés, le dijo, ay, ya se le ocurrió algo, ya estaba con ese 1%. Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Bueno, ya Andrés, ya invirtió un poquito, ¿no? Ese 1%, pero ¿cómo le harían con ese muchacho? Le pidió un permiso, se los arrebataron, quién sabe. Yo creo que sí, el cauce lógico es que oyen que el Señor te está pidiendo, ¿no? Bueno, a lo mejor lo escuchó y él dijo, bueno, pues aquí traigo esto, aquí quizás. Quieren, ¿no? yo se los ofrezco, ¿no? Otro 1% que pone este muchacho, 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Fíjense cómo está siguiendo el curso de la Santa Misa. Jesús le respondió, díganle a la gente que se siente. Imagínense ese lugar, y dice también, aquel lugar había mucha hierba. Inmediatamente me llevó esta imagen al buen pastor. No sé si quieran, lo vamos buscando en los Salmos 23, hay nada más un parrafito, mientras seguimos platicando con ustedes. Entonces los hace sentar en una imagen, pero clarísima, del buen pastor. Y todos pues se sentaron ahí y tan solo los hombres eran unos 5,000, o sea que era una cantidad tremenda. Otra duda que me surge, que siempre me ha surgido, nosotros usamos aquí tecnología, micrófonos, en todas las parroquias, ¿verdad? Hay un micrófono, un megáfono o algo para hacer llegar la voz a 200 gentes, ¿les parece? ¿Cómo es que se imaginan que llegó a 5,000 gentes la voz de Jesucristo? ¿Cómo le harían? Pues yo a veces también me lo imagino quizás como en las películas, así como caminando entre ellos y entonces que lo escuchaban, yo supongo que tiene sentido. No sé, cuando yo he ido a algún tour, por ejemplo, en alguna ciudad, pues estás pues muy atento a ver qué dice el guía, entonces como que muy juntos también, ¿no? Para ver qué es lo que dice, ¿no? ¿A ti se te ocurre algo? Como que nunca me la había puesto a pensar, o sea, como que siento que, es que en mi caso gente, como que sí. Me acostumbro luego a ir esas cosas del Evangelio, pero exacto, nunca me lo había exacto. Puesto a pensar. ¿Saben qué? Me imagino yo que sería algo así como una especie de lo que llamamos ahora teléfono descompuesto, de que llegaban los primeros círculos y después de esos primeros círculos los demás, oye, ¿qué dijo? Que te sientes ahorita porque ya parece ser que vamos a comer, ¿no? Fíjate que ahorita me pasó, pues, el fin de semana pasado tuvimos el encuentro nacional de encuentro matrimonial y pues habíamos aproximadamente 6,000 personas. Entonces,
ninguno de los micrófonos nos servía, precisamente. Entonces estaba hablando el padre, y como tú dices, los de hasta adelante, oye, ¿qué dijo? Estábamos así. Y entonces ya nos decían, ah, es que dijo el padre esto, ah, sí, que dijo el padre. Entonces sí, como que ahorita me acordé porque estábamos precisamente comunicándonos, porque no se escuchaba, y primero decía, bueno, es que todo, guarden silencio, porque pues mientras decían todos, no, es que no se oye y todo, cuando guardamos silencio y cuando empezamos así de que, es que dijo el padre esto, sí me recordé eso. Entonces ahorita viendo, no, pues hasta se me pone la cara chinita, porque digo, es que éramos 6,000 sí, personas, digo, no, pues es que si no se oía. Entonces sí era con dificultad, pero como dices, a lo mejor entre todos ayudándonos también y poniendo atención, pues entonces sí se podía escuchar. Aquí hay elementos que tú estás poniendo en relieve. Eso, guardar silencio primero, poner atención y después servir de instrumento para decirle a los demás hermanos, ¿no? Y eso es la lógica del Evangelio, de cómo Jesús enseñó a esos 12 discípulos, y esos 12 discípulos llevaron el Evangelio a Asia, a Frigia, a España, a Europa, a todos lados, y ahora nos toca a nosotros, vamos a decir que estamos ya en un punto medio, de transmitir la palabra a los que están un poquito atrás. Y vean ustedes cómo continúa esto que es la misa. ¿Te acuerdas, Ángeles, cuando el sacerdote consagra la hostia? ¿Qué palabras? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que hace el sacerdote? Que recordemos que lo hace en persona de Cristo, ¿no? En persona de Cristo. ¿Qué es lo que hace? Bueno, en el momento de la consagración es cuando pone las manos, es el momento principal. Pero luego también va repitiendo las palabras de la última cena, que es cuando levanta primero la hostia, luego levanta el cáliz, y luego ya vuelve a levantarlo hasta la parte de este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Eso. Porque ahí es cuando realmente lo parte, porque es el momento que se debería partir, no cuando antes es la consagración. Exacto. Ese momento en que el sacerdote pone las manos sobre, se llama epíclesis, entre paréntesis. Y vean ustedes lo que está diciendo Ángeles, y todos ustedes podrán recordar en ese momento de la consagración en todas las parroquias del mundo, en su parroquia este próximo domingo, en todas las misas también, es lo que hace el sacerdote. Levanta el pan, da gracias y lo parte, ¿verdad? Fíjense qué sucedió a continuación. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias, gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado. O sea, lo fue partiendo. Esto, bueno, tú mencionaste también que era como la última cena, ¿verdad? Que fue el momento en que se instituyó la Eucaristía. Esto no es otra cosa que, pues ya, la primer misa, pero con el Señor allí presente, repartiendo el pan bajado del cielo. Y luego, bueno, pues, ¿qué sucedió, Vero? Luego ya nos quedan, bueno, ya están sobre tiempo, pero ¿qué sucedió ya para terminar y aterrizar? Bueno, ya después de eso dice que, pues, que todos comieron, y comieron hasta saciarse, y aparte sobró, y de esos, les dijo, junten los pedazos sobrantes, y de eso se juntaron 12 canastos. ¿Qué significado tendrá esto? Yo siempre ando buscando al número 12, ¿no? Desde aquel evangelio de la hemorroísa, que tenía 12 años esperando curación y había gastado todo su dinero con los médicos y todo, 12 años. La muchacha a la que le dice Jesús Talita Kumi tenía 12 años y ahora recogen 12 canastos. ¿Se nos ocurre algo que bueno, el significado del 12, pues yo creo que sí tiene varios significados. En una ocasión, cuando estábamos escuchando precisamente este evangelio de Talita Kum, decía un sacerdote que, Monseñor inclusive, dice que era el momento en el cual ya la niña dejaba de ser niña y ya como que era el momento de la fecundidad, el momento de... Pues, se hacían adultas. Ajá, entonces aquí ya yo creo que también es el momento de ser fecundos y de poder multiplicar precisamente. Y también, pues, hablamos mucho de las 12 tribus de Israel, o sea, el número 12 es
muy significativo, ¿no? Y, pero si yo me atrevo a decir, como decía Monseñor, de que en ese momento ya es el momento de, pues como de la madurez, de la fecundidad, pues yo creo que ya es el momento en el cual hay que darles precisamente el pan, ¿no? Pues hay que instituir, bueno, no se instituye el día de la última cena, pero es cuando él está, pues yo creo que viendo de que va a llegar a muchos esa iglesia, ¿no? Y que necesita precisamente ese 1% que nosotros, un sacerdote pues me explicó una vez, ¿no? Hace muchos años, de que en la copa ya ven que ponen un pedacito de hostia, y ese es nuestro 1% precisamente. Entonces es un signo, ¿no?, de que ahí estamos todos. Pues amigos, ya se nos fue el tiempo, vamos a tomar ya un minutito, muchachas, porque luego se pican y se apasionan, un minutito para concluir. Pues, ay, pienso que pues como que todo volvió a lo mismo, ¿no?, desde el principio hasta ahorita, nada más como no sentirnos en ocasiones como indignos de recurrir a Dios, porque es necesaria nuestra parte, estemos en pecado o estemos en gracia. Me llamó la atención la parte que decías que sobró y hasta sacía, y ya estaban saciados, ¿no? Como la gracia, de que nosotros podemos tomar de esa gracia y nunca nos va a sobrar Dios, como que siempre estará ahí Dios para nosotros, y entre más, no se va a acabar esa gracia, sino como que siempre va a sobrar y se va a multiplicar. Me gusta esa conclusión. Eran 12 apóstoles y recogieron 12 canastos, como si un canasto para cada apóstol, y lo que dices, nunca se va a acabar la gracia de Dios a través de la intervención humana, como de este muchacho, como de los apóstoles y como de nosotros mismos y de cada uno de ustedes. Vi una reflexión en el misal que a lo mejor muchos van a poder ver en las hojitas en cuando vayan el domingo. Y me llamó la atención, es una situación ya más humana, en la cual dice que Jesús nos está pidiendo esos panes y esos pescados para alimentar a muchas personas que tienen hambre. Aquí estamos hablando del hambre física. Muchas personas vemos en este mundo que decimos, es que hay mucha pobreza, y ¿por qué Dios no hace algo? Dios quiere ese 1% que tú pongas. Y cuántas empresas, y de veras a mí sí me gustaría como levantar la voz, porque si yo estoy enojada con muchas empresas, no puedo decir los nombres, pero muchas empresas que tienen el producto, el alimento, que en la noche se quedó pizza, se quedaron hamburguesas, y le echan jabón y lo desperdician y lo tiran, y sin embargo se lo pueden dar a un banco de alimentos. Yo creo que si hay alguno de nuestros amigos que vea que pase eso y que pueda hacer algo con esas empresas, de poderle dar de comer a las personas, porque nosotros, yo creo que este mundo tenemos bastante comida, y ese 1% que si nosotros lo damos, va a ser maravilloso, como lo decías. Y pues ojalá, si vemos estas situaciones en varias compañías, pues que ya no pase y lo podamos dar a los demás, porque Dios quiere que dominan. ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces hay que poner ese 1%, que no desperdiciar, porque aquí es lo que dice Jesús, que nada se desperdicie. Y pues es con lo que ahorita me quiero quedar, ¿no? Pasándolo a nuestra vida común. Y rápidamente, que una vez un protestante decía, si yo realmente creyera que en la Eucaristía está Cristo, yo me hincaría y yo realmente iría todos los domingos. ¿Qué es lo que está pasando con nuestros católicos? ¿Realmente lo creemos? Porque ¿cuántas personas que son católicos o somos católicos y no creemos más? Con eso me quedo. Buena conclusión también. Recordemos a Santiago, como nos dice, demuéstrame tus obras sin fe, que yo por mis obras te muestro mi fe. Entonces sí, hay que convertirlo en algo práctico, tiene razón, pero una cuarta parte de los alimentos en el mundo se desperdicia y se tira, y bueno, sería algo práctico lo que tú dices, por cuestiones de mercadotecnia, por cuestiones de que no baje el valor de la comida, pues la tiran y la descomponen a propósito
en lugar de que pudiera ser aprovechada pues por tanta gente que vive en la miseria o más allá de la miseria. Así que con eso nos quedamos, alimentar a nuestros hermanos, pues ser solidarios con ellos, no tirar las cosas nosotros en nuestras casas y también darles el alimento. Bueno, pues ahí tienen, queridos amigos, esto ha sido La Fuerza Está en la Palabra. Muchas gracias y bendito sea el Señor. Muchas gracias también porque con cosas sencillas nos enseñan cuestiones tan profundas de cómo acercarnos al reino de los cielos y de cómo llevar a cabo la voluntad de Él. Y vamos a ver más adelante también lo que quiere decir discernir, que nadie coma esta Eucaristía, decía San Pablo, si antes no ha discernido lo que es, o que entonces estará buscando su propia condenación. Queridos amigos, nos vemos el próximo miércoles. Estamos, les recordamos, siguiendo la peregrinación sui generis de Querétaro hacia el Tepeyac. Muchas personas ya llevan más de 10 días caminando y que van a recorrer hasta 450 kilómetros y van a llegar a los pies de nuestra morenita, la Reina de las Américas, nuestra Madre de Guadalupe. Pues muchas gracias, queridos amigos, que Dios los bendiga y que pasen el resto del día lleno de Dios. Hasta luego.